rebelde de Shaolin. Hermano. Maestro. Me imagino que estás preocupado por todas esas muertes, por todos esos estudiantes Shaolin asesinados. Chikon, Chihai, Sanchi, Chuhu. Todos asesinados. Y lo que es más, todos del mismo modo. Ninguno de ellos intentó defenderse, ninguno luchó en contra. No hay duda que conocían a su asesino. Debe ser un monje Shaolin, Yutong. Tú debes investigarlo. Estas muertes ponen en peligro el futuro de Shaolin. Y lo peor es que pueden haber más. Así que debes hacerlo con la máxima precaución. Sí. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú? Hermano, estás herido. Hermano, llévame al templo Shaolin. De acuerdo. Escucha, si yo no pudiera hacerlo, diles tú que... Muy bien. Échame una mano. Con cuidado. Ahora todo depende de ti. Tú tienes que salvar a Shaolin. Tienes que hacerlo para salvarme a mí.
Maestro, soy yo. De escapada. Bien. Inútil. Casi no has dejado marca. ¿Cómo vas a poder ayudar a Shaolin así? Maestro, yo... Todos ellos me han tenido aquí exiliado durante 30 años para pagar por mis crímenes y arrepentirme. Y ahora me necesitan. Te he enseñado todas las viejas artes para que pudieras ayudar a Shaolin a salvarse sin mi ayuda. ¿Qué ocurre? Vamos. Tú lo has matado. No, yo no lo he matado. Acaba de ser asesinado y no hay nadie más por aquí. Vosotros encerradlo. Señor. Lo discutiré con los demás para decidir la sentencia. Maestro, yo no lo he hecho. Vamos. Que Buda nos bendiga. Escuchadme. Respondería con mi propia vida de esto. El hermano Lee no fue asesinado por Li Bifi. Encerrarle en el sótano. Lo discutiremos más tarde. Haz los preparativos para el ceremonial funerario de Lee. Díselo también a su familia.
Debemos elegir un nuevo monje prior. Anoche, todo el consejo lo estuvo discutiendo. Todos estaban de acuerdo en que la elección es entre dos. Hay dos hombres capaces, Yan Chi y Yang Wei. Ambos están preparados. Dado que estamos en crisis debido a todos esos asesinatos, no podemos seguir la práctica habitual, que es la elección por mayoría de todos los miembros. Yan Chi, Yang Wei, por favor, dadnos vuestra opinión. Bueno, yo soy demasiado joven y falto de virtudes. No tengo experiencia, aunque mi corazón es puro. Lo que necesitamos ahora es un líder, un hombre de disciplina dura que guíe la senda de Shaolin y también que consiga la paz con los otros monasterios. El templo Shaolin en el pasado marcaba la senda, pero ahora tenemos graves problemas. Se producen asesinatos y el emperador no nos mira favorablemente. Por eso estoy de acuerdo con Yan Chi. Necesitamos a un hombre fuerte que mejore el espíritu del templo y que cree una relación amistosa con nosotros. Es cierto, sí. A causa de mi juventud, no creo que yo sea el hombre indicado. Hermano, maestro, yo no tengo suficiente inteligencia. Escoged a otro hombre, pero no a mí. Estás equivocado. Escucha. Cuando el monje prior fue asesinado, hice el juramento sagrado de que vengaría su muerte y ocuparía mi tiempo tratando de encontrar al hombre que hay detrás de todos estos crímenes. Ese es mi trabajo, no este. Nuestra decisión es que el maestro Yan Chi sea nuestro nuevo monje prior. Desde este momento, ese será su cargo. Y nuestra próxima actividad de hoy será preparar la ceremonia funeraria de nuestros muertos. Según lo acordado, anuncio formalmente que Yan Xi es el nuevo monje prior y así se convierte en el 38º de este noble linaje de hombres. ¡Que Buda te proteja! ¡Rápido! ¡Démonos prisa! ¡Vámonos! ¡Prisa! ¡Rápido! ¡Hermano, hermano!
hermano. El incensario de Jade. Hermano. Tú le has matado. He venido cuando le he oído gritar. Mientes. Eres el asesino traidor. No lo niegues. No está. Está vacío. Ah, el incensario de Jade. ¿Dónde está? Yo... ¡Dímelo! Escucha, yo no lo... ¡Silencio! Tú mataste a Lee y al monje guardián. Lipici, asesino traidor. Vamos, confiesa, di la verdad. Yo juro que soy inocente. Hermanos, prended al traidor Shaolin Lipici. ¡Escuchad! ¡Soy inocente! ¡Cogedle! Yeah.
usa la técnica de escapada. ¿Cómo un hombre tan joven puede tener tanta habilidad con el kung fu? Gran maestro, Li Tifi puede ser muy bueno en el kung fu, pero debe estar conectado con el robo del incensario de Jade, un regalo del emperador a Shaolin. Tenemos que recuperarlo. Vamos a registrar toda la zona hasta que lo encontremos. ¿Qué ocurre? Una emboscada. Estábamos buscando a Lee, cumpliendo tus órdenes, cuando un hombre nos atacó. Pero no sé quién era. Lo siento. Gran maestro, durante unos cuantos días deberás ocupar mi cargo. Debo abandonar el templo y buscar a Lee. Maestro, creo que es mejor que lo haga yo. Escucha, esto es urgente. Si el emperador descubre que el incensario ha sido robado, nos creará muchos problemas. Sé que él odia este templo. Lo único que necesita es una excusa como esta. Así que soy yo el que debe ir. Es necesario. Pero si viniera el emperador mientras tú estás ausente, ¿qué podría decirle? Absolutamente nada. Como mínimo, nada acerca del incensario. Y si él lo menciona, trata de despistarlo de algún modo. Intenta no hacer nada hasta que yo vuelva. Ven ahora. Es el momento. Taishin. Sí, señor. ¿Qué noticias hay de Shaolin? Bueno, mi señor, todo sigue igual. Su lealtad hacia vos es extremadamente dudosa. Bien, id allí inmediatamente. Y eliminad a todos los rebeldes. Destruye todo lo que creas necesario. Y elimina también a... cualquiera que te parezca sospechoso. Muy bien. No tengas ninguna compasión. Buenos días, princesa. Por favor, levantaos. Gracias, princesa. Hermano, ahora no estás en tu palacio. No tienes que actuar como emperador conmigo. Aquí tienes. Yo te serviré. Hermano, yo... Adelante. Es sobre el asunto Shaolin. Yo quiero encargarme de él. Bueno... Hermano, te serviré bien. Aunque soy una chica, no soy cobarde. No lo estropearé. Decreto imperial. Princesa. Yo dirigiré el destacamento a Shaolin. Saldremos hoy. Yan Xian me escoltará. Soy el monje Tinsin. ¿Dónde está el monje Prior? ¿No me lo vais a decir? Os lo diré yo. Ha ido a cazar un traidor que ha matado a varios monjes aquí. ¿Eh? No os pongáis nerviosos.
ni os asustéis. Ya veis que hay muy poco que no sepamos. El emperador lo sabe todo acerca de sus súbditos. Estoy seguro de ello, pero hablo en nombre de todos los estudiantes Shaolin al deciros que lo siento. Eso está bien, pero vuestro monje prior debería haberme recibido como todos los súbditos. Y ahora, volviendo al pasado, el emperador anterior os dio un incensario de jade en pago por vuestra ayuda en dominar a los estados del oeste. ¿No es así? Por supuesto. El incensario se ha convertido en un tesoro Shaolin, en lo más valioso que tenéis. Es posible que alguna vez se me permita verlo. Soy un anciano. Por favor, habla con más claridad. ¿Claridad? Ya has oído lo que he dicho. Así que no trates de evitar el asunto. Pero... solo quiero recordaros a todos vuestro deber de proteger el tesoro. ¿Y cuál es el castigo si no lo conseguís? El castigo es la muerte. Nosotros no. Hoy no lo inspeccionaré, pero su majestad imperial llegará aquí pronto para visitaros. Haz los preparativos para su estancia. Sí. Tengo intención de estar aquí para supervisar los preparativos de la llegada de su majestad. Sí, obedeceré. Será mejor que lo hagas si aprecias tu vida. Tú mataste a Li y al monje guardián. Li Pifi, eres un asesino traidor. Y ahora confiesa, ¿dónde está el incensario? Pero yo soy inocente. ¿Inocente? Debes arrepentirte, Li Pifi, Shaolin traidor. ¿Ah? Maestro. Maestro. Maestro, soy completamente inocente. Yo no lo hice. ¿Dónde está el incensario? Maestro, de veras no lo hice yo. Es difícil de creer que un hombre como tú pueda ser un monje Shaolin y mate a sus hermanos. Maestro, dame solo un poco de tiempo para encontrar a los verdaderos asesinos. Yo puedo hacerlo. Estás mintiendo. Maestro. Cállate. Desde ahora estás expulsado del templo. Li Pifi, desde ahora eres un proscrito. Maestro, no, no, no. Maestro, ahora puedes matarme, pero cometerás un error. No he sido yo. Maestro, es la verdad. Soy inocente. Maestro. ¡Hermano! 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 ¿Quién es? Es el prior.
envía un decreto formal a todos los clanes, ordenando que sus luchadores busquen a Lipi Fi y lo maten. ¿Estás bien? Pero... yo no os conozco a ninguno de los dos. No estamos en desacuerdo. ¿Por qué queréis matarme? Eres un traidor. Un decreto. ¿Ves tu nombre? Sí, lo veo. Por eso vosotros queríais pelear. Para que cayera en la trampa y matarme. Anciano, ¿puedo ayudarte? Gracias, muchas gracias. ¿Tú? ¿Tú también tienes el decreto? Así es. ¿Qué pasa? ¿Quieres interceder? Otro hombre, quizás. Yo... Soy Luke Lan. Yo, Luke. Oye, Fu.
¿También vosotros tenéis el decreto? Así es. Mira esta pata. Por eso cogí a maldito caballo. ¿Y ahora qué haré yo? ¿Tendré que ir andando? Estúpido. Señor, ¿sabe dónde puedo encontrar una posada? Vaya suerte que tengo, un sordo mudo. Oh, así que eres muda, ¿eh? Muy bien, todos estamos de acuerdo. Necesitamos un monje prior. No podemos retrasarlo. Así que el consejo ha decidido que el único capaz es el hermano Yang Wei. Gran maestro, yo no estoy calificado para hacerlo. Es tu deber, no puedes negarte. Necesitamos un líder que nos guíe, resuelva nuestros problemas y mantenga la paz. Que Buda nos bendiga a todos, a los monjes y a los maestros. Tú eres el monje prior, hermano Yang Wei. Juro aquí delante de todos mis hermanos que encontraré al asesino Li Pifi y restauraré la tranquilidad. Que Buda te bendiga. Monje prior, por favor. Maestro, siento llegar tarde. Maestro, solo soy discípula tuya de nombre. Pero a pesar de eso,
He seguido tus enseñanzas durante años y ahora he venido a tu santuario. No sigas. Monje Prior. Ese es el santuario. A nadie se le permite el paso. Monje Prior, ¿pero por qué no? Quiero decir... Que Buda te bendiga. El profesor que tú admiras y has seguido, Maestro Tenchi, recogió lo que él mismo había sembrado. Se marchó hace más de 30 años y nunca regresó. Pero ahora parece que existen sus discípulos. Monje Prior, dime lo que sabes de él. Al maestro Tenchi le gustaba leer. Viajó muy lejos buscando a los más valientes luchadores. Creía que mediante la lucha con esos hombres alcanzaría los secretos de los viejos estilos Kung Fu. Mi nombre es Maestro Tenchi. Yo soy Lu Chiyen, a tu servicio. Por favor. Mediante todas esas peleas se hizo maestro de todos los estilos de Kung Fu y desarrolló por completo nuevas técnicas. Pero entonces los otros templos empezaron a quejarse. Siempre que desarrollaba una nueva técnica tenía que practicarla y muchos hombres resultaban heridos, pero a él no le importaba y seguía adelante como antes. Dice que se volvió un poco loco aprendiendo Kung Fu. Eso solo es un rumor. Dudo mucho que sea cierto. El Kung Fu fortalece la mente y el espíritu. ¿Cómo puede volver a alguien loco? ¿Eres tú el maestro vagabundo Shaolin Tenchi? Ese es mi nombre. Hemos oído que eres un luchador experto. Por eso hemos venido aquí los dos a desafiarte. ¡Sí! En los últimos años se ha vuelto extraño, quizás por la soledad y por la vejez, o por los años en el exilio, que también le marcaron mucho. ¿Exilio? Sí, nunca debería haber ido a Wutan. ¿Por qué no? Porque su mayor desgracia le sucedió allí en un accidente. ¿Cometió algún crimen importante? Llamó la atención de todos los relacionados con las artes marciales. Maestro Tenchi de Shaolin. Maestro Chen Yan. Maestro Chen. Maestro Yan. ¡Ay!
Gracias. Fue la peor desgracia para el nombre Shaolin desde que fue fundada. Monje Prior. No fue culpa suya. Fue un accidente. El budismo prohíbe matar. Incluso en un caso así, no hay excusas posibles. ¿Y después? Los de Gutan naturalmente se enfadaron y desafiaron a Shaolin, pero todos los demás templos se reunieron y nuestro monje prior, como señal de paz, exilió al maestro Tenchi durante 30 años y retiró a Shaolin del campo de las artes marciales. De este modo, Gutan tomó el lugar de Shaolin, convirtiéndose así en el número uno. Pero como mínimo hemos logrado una paz duradera. Monje prior. ¿Qué ocurre? Explicado todo claramente. El emperador llegará mañana y desea ver el incensario de jade negro. ¿Lo tienes todo listo? Alteza, es que... Yo no quiero saber nada. Guarda tus excusas para el emperador. Vamos. ¿Te doy miedo? ¿Tú eres el loco... ¿Loco? Escucha. Los locos son los que tienen más suerte, ¿sabes? No tienen que preocuparse por demostrar que son los mejores o los más duros. Oh. Pareces muy cuerdo. Todos están locos menos yo. Yo estoy loco en absoluto. Oh, soy la estudiante Shaolin Lucy Lan. Me honra conocerte. Ahora todos me han olvidado, excepto tú y Li Pifi. Levántate. Miss Lu. ¿Sí? ¿Por qué fuiste a Shaolin? Para asistir a la ceremonia funeraria por el abad jefe Yanqi. Yanqi. ¿Quién lo mató? Fue ese traidor, Li Pifi. Eres una estúpida. Él no es el traidor. El auténtico traidor todavía está en Shaolin. Maestro, pero él... No dudes de lo que te digo. Ahora vete de aquí y tráeme a ese joven loco de vuelta. Debo verlo. No está.
¿Quieres decir que habéis permitido que el incensario de Jade fuera robado? Su Majestad Imperial, te rogamos el perdón. Ten compasión. Estúpido. Un regalo del emperador y dejas que lo roben. ¡Es inaudito! Que Buda te bendiga. ¿Quieres mi perdón? Ten compasión. Por favor, concédenos un poco de tiempo. Con la ayuda de Buda podremos encontrar el incensario y traerlo. Levantaos. Gracias, Majestad Imperial. ¿Cuánto tiempo necesitarás? Bueno, habla. Majestad, solo un mes. Bien, tienes un mes. Pero ¿qué ocurrirá si no lo encuentras? Estás dudando. Si no consigues encontrarlo, ¿qué precio pagarás? Destruiré este templo. Y después, Alteza, me suicidaré. Eso no es suficiente. Si no consigues encontrarlo, no solo tú, sino todos los monjes deberán suicidarse. ¡Que Buda te bendiga! Todos vuestros monumentos serán destruidos y la tumba de vuestro fundador también será destruida. ¡Que Buda te bendiga! Ya viene, señor. Camarero. Camarero. Sí, señor. Ya viene, aquí viene, señor. Maestro. Sopa. Y bollos. Servimos ternera frita aquí también, y pescado. Muy fresco, de verdad, muy fresco. No, gracias, nada de eso. Pero esos bollos no son... son muy pocos, sí. Que tenga un buen día, señor. Pase, señor. Pase, adelante. Buenos días, pase, entre, pase. Sí, señor, sí, por aquí. Aquí mismo. Eso es. Siéntese. Maestro, ¿qué va a tomar? Ternera frita. Muy bien. Y una buena pieza de pescado fresco. Estupendo. Ternera frita y pescado fresco. Aquí está el pescado. Buen provecho. Ya voy. Oh, soy tan patosa. Pero por lo menos ha aterrizado bien. Cárguelo a mi cuenta. Camarero. Ya voy. Sí, señor. ¿Algo más? Llévate esto.
Llévatelo. Caballero. Ya voy, señor, ya voy. Lo siento, no quería ofenderle, lo prometo. Como no le gusta el pescado, he pensado que le gustaría la carne. Huele muy bien, pruébala. Va, pruébala. Cógelo. Está muy buena. Pruébala. ¿Rehúsas comer carne e incluso pescado? Entonces, lo más probable es que tú seas un monje. He pecado. Oh, Buda, bendíceme, 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 Buda, bendíceme. Señor, ¿qué ocurre? Esto es un restaurante y no un templo. ¿Está usted loco? ¿Que si estoy loco? Nada, sí. Huele tan bien. De pescado. ¿Pescado? ¿Qué te pasa? ¿Es que acaso no te gusta el servicio? ¿Ese es el problema? ¡Lipifi! ¡Shaolin traidor! ¿Tú también tienes el decreto? Oh, no. ¿Entonces? Un amigo mutuo me ha pedido que te encontrara. Así es, el juego se ha acabado. Tranquilos, no se preocupen, no hay ningún problema. Ahora escuchadme. Soy un hombre inocente. No me obliguéis a pelear. ¡Llega la princesa! ¿Así que tú eres el traidor Shaolin Lipifi? Desde luego, eres un buen luchador. Lástima que a un hombre como tú haya tanta gente que quiera matarle. Lipifi, creo que lo mejor es que vengas conmigo a palacio. Te nombraré oficial. Por cierto,
¿Todavía tienes el incensario de Jade? ¿Yo? Contesta a la princesa, ¿lo tienes? Yo contestaré por él. Él no robó el incensario de Jade. ¿Y tú qué dices? Cierra la boca. ¿Quién, quién? Oh, así que tú eres Yan Chen, el conocido lacayo de palacio. Es una lástima. Que haya tanta gente que quiere matarte. Así que, ¿por qué no vienes a mi casa y te ascenderé hacia abajo, eh? ¿Lacayo? Sí, lacayo. Yan Chen, déjalo. Sí, Alteza. ¿Y quién eres tú? Me gustaría saberlo. Esto es un pueblecito y no el palacio real. No me impresiona. ¡Maldita! ¡Princesa! Nos volveremos a enfrentar. Cuando quieras. No, señorita, yo... ¿Qué? ¿Me has llamado señorita? ¿Lipici? Estás hablando con la princesa. ¿Yan Chen? Vamos. No es muy simpática. Bueno. Maldito. No ha demostrado respeto imperial hacia mí. Alteza, tú perteneces a una familia imperial. ¿Por qué te preocupas de lo que un paisano pueda decir? ¿Un paisano, eh? Yan Chen, ¿cómo te atreves a decir que es un paisano? Lo siento mucho. ¡Llega el emperador! ¿Qué es lo que siente? Su majestad imperial. Levántate. Gracias, señor. Hermano, solo estábamos hablando sobre el robo del incensario de Jade y de quién pudo hacerlo. ¿Taisin? Mi señor. ¿Qué opinas tú? Bueno, señor, es un asunto delicado. Después de todo, es su mayor tesoro. ¿Eso significa? Bueno, señor, yo creo que causará problemas. ¿Yan Chen? Mi señor. Debes ir a Shaolin ahora mismo y coger el incensario de Jade. Señor. Escucha, te lo advierto, no falles. Señor. Una vez tenga ese incensario, pase lo que pase, Shaolin estará bajo mi control. ¿Qué? ¿Que debo robar el incensario de Jade? Maestro, no está hablando en serio. Por supuesto que sí. Si lo hago, estaré completamente acabado. Quiero decir, ese incensario de Jade verde es el símbolo de autoridad de Shaolin. Y es exactamente por eso por lo que quiero que robes el incensario. Maestro, yo... Pero no lo entiendes. El traidor asesino todavía sigue ahí. Debemos forzarlo a que actúe. Y cuanto más parezca que tú eres el traidor asesino, más posibilidades tenemos de que se descuide y cometa errores. Esta misión es vital. Debes triunfar. Pero te prevengo de que encontrarás una oposición enorme. Los guardianes usan el poder de los dedos y son expertos. Pero aún así, todo el futuro del templo de Shaolin depende de tu triunfo. Juro que intentaré lograrlo, cueste lo que cueste.
atreves a robar el incensario de Jade, dámelo. No es tan sencillo. ¿Dónde está? ¡Maldito! Maestro, deja que te explique. Yo... Todo el futuro del templo de Shaolin depende de tu triunfo. Que Buda te bendiga. Mi hombre de confianza, Yan Chen, ha muerto. ¡Habla! Li Pixi es el que lo ha robado. Eso puedo aceptarlo. ¿Pero intentas decirme que Yan vino aquí a robar? Alteza. ¡Cállate! Y ahora escucha. No creo que Yan Chen viniera aquí a robar esa porquería de jade. El jade de nuestro palacio es mucho mejor. Así que espero una explicación. Alteza, no fue culpa nuestra. Yan está muerto. Este es un hecho. Y es culpa tuya. Este es tu templo, ¿no es así? Alteza, estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad. Yan murió aquí. Me alegro de oír que aceptas la responsabilidad de esto. Bien, dime, ¿qué vas a hacer? Te lo diré dentro de 3 días. Nos reuniremos en la tumba de nuestro fundador. Que Buda te bendiga. ¡Viene la princesa! Hermano. ¿Majestad imperial? Levantaos. Sí, mi señor. ¿Alteza imperial? Levántate. Gracias. Ah, la reunión es mañana. ¿Está todo listo? Sí, por supuesto. Bien. Entonces, mañana veremos el fin del templo Shaolin. 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 No esperaba que finalmente consiguiera deshacerme de ti. Hermano. Ah, escucha. Lleva muchos hombres y asegúrate de que Shaolin queda destruido. En el pasado, hace muchos, muchos años... Nuestro monje fundador reunió a 118 monjes para luchar contra Shulun y vencerle, y así salvar a todo el país. Rehusó los honores imperiales. Lo único que quería era volver a su templo, y después de aquello, convirtió a muchos a la fe budista. No puedo creer que todo eso vaya a malgastarse. No me gusta arriesgar todo Shaolin a una sola apuesta. Quizá el maestro Ten sepa más que nosotros dos. Pero aún así se corre demasiado riesgo. Es el futuro de Shaolin con lo que se está jugando. Tú debes saber que posiblemente es una trampa. Que se podría convertir en la última trampa. Sé que todo esto parece muy raro. Quiero decir, ¿quién es el traidor? Estoy confundido. ¿Qué? Ocultémonos.
Así que se trataba de eso. Ibais a volar la tumba. ¡Quietos! Vosotros, traidores, no vais a escapar. Monje prior, se ha acabado tu tiempo. ¿Vas a cumplir tu promesa? Alteza, he fallado en mi misión y en mi deber. Destruiré el templo y me suicidaré. Bueno, pero recuerda que fue idea tuya. Yo no lo propuse. Sí. Shaolin ha caído en desgracia, ha perdido sus tesoros y el asesino todavía no ha sido atrapado. Me eligieron para este puesto. Como monje prior, me siento culpable y avergonzado. He decepcionado al templo y a los estudiantes. El tiempo que el emperador me concedió ha expirado sin ningún resultado. Hermanos estudiantes, debemos quemar el templo y luego morir. Por el nombre de nuestros antecesores. Mis estudiantes. Que Buda nos bendiga. Que Buda nos bendiga. Que Buda nos bendiga. Esperad. Traidor, ahora te tenemos. Bien, coged a este hombre. Gran maestro, no soy el traidor de Shaolin. ¡Es él! Que Buda te bendiga. ¡Silencio! Maestro, él prometió al emperador destruirnos y matar a los estudiantes. Y conseguiste que pareciera lógico. ¡Traidor! Todo eso son mentiras y tú lo sabes. Vosotros dos, apresad a este hombre. Esperad. Monje prior, aquí está la prueba. Y ahora habla. Dinos, ¿quién es el traidor? ¡Ay! Fue él. Él nos dio las bombas. Nos las hizo enterrar para matar a todo el mundo y volar la tumba. ¡Mientes! Bien, monje prior.
Debo admitir que nos has engañado. ¿También pensabas matarnos a nosotros? Así es. A todos. Iba a acabar con este templo y con todos vosotros. Eso también incluye a la corte imperial. Ah, entonces, ¿por qué fingías ser leal al emperador? Es fácil. Yo le utilizaba a él como él me utilizaba a mí. ¡Quietos! Es un traidor de Shaolin. Así que es Shaolin quien debe castigarlo. No soy traidor, porque no pertenezco a Shaolin. Soy un lama del oeste. La única razón por la que entré en Shaolin fue para vengar a Fuzi, Chan Chao, Matasi y a todos los hombres que murieron cuando Shaolin nos venció para conseguir los favores del emperador. ¡El incensario! ¡El incensario! ¡El incensario! ¡No os acerquéis! ¡O me destruiré junto con el sagrado incensario de Jade! ¡Maldito! ¡Deberías pudrirte en el infierno! ¡No es vuestro! ¡El incensario pertenece al oeste! ¡El emperador nos lo robó a nosotros y os lo dio! ¡Pero no tenía derecho! ¡Eso es una tontería! ¡El incensario debe estar aquí! ¡Pertenece a Shaolin! ¡Así que te vuelves contra mí! ¡Después de tantos años de utilizarme! ¡Ingrata! ¡Lo destruiré! ¡Quieta! Da un paso más y te cortaré el cuello. ¿Te atreves? ¡Hey! Eres un demonio. Como no puedes llevártelo, piensas destruirlo, ¿eh? Demonio. Rápido, ¿qué? ¡Más! Sí, vamos. Aquí.
bien? Vamos, rápido. Intentando escapar, Sí, así es. Y voy a hacerlo. Oh, no, no lo harás. Si te permitiera escapar de Shaolin, estaría traicionando a todo el templo. Maestro, yo he sido tu alumno. ¿Cómo puedes hacer esto? Estuve en un largo exilio durante 30 años. No vi a nadie, ni a un solo monje. Completamente olvidado. Nadie se preocupó. Incluso muchos me despreciaban. Así que te enseñé mis estilos especiales para que te convirtieras en el gran maestro y me sacaras de mi exilio, recuperando mi posición. Admito que actué por razones únicamente egoístas. No quería que le ocurriera nada a Shaolin. Pero durante ese tiempo tú ya tenías planeado destruir Shaolin. ¿Y has usado el poder del emperador para matar a todos esos valientes estudiantes? ¿Y habrías permitido que murieran? Te he usado a ti, como tú me has usado a mí. Primero para aprender, luego para matar, después para traicionar. Y ahora estás usando a Lip Ify. ¡Cállate! Enseñé a Lip Ify cuando descubrí lo que tú estabas haciendo. Y fue usando a Lip Ify como triunfé y conseguí llevar las cosas a una situación de crisis que me permitiera salir de mi exilio. ¿Me vas a matar? Si lo haces, entonces tú serás el auténtico Shaolin traidor. Si tú mueres, nadie lo sabrá. Pero yo lo sé. Así es. Y somos testigos de lo que has hecho. Él me engañó. Hubiera destruido Shaolin. Debía morir. Maestro Ten, aunque sigue siendo leal a Shaolin, todo lo que habías planeado está en contra de la ética Shaolin. Tengo que prenderte para que seas castigado. Inténtalo. Maestro Ten, lo siento, por favor, perdóneme. Ay!
¡Ah! 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 ¡Ah!